Hola y bienvenido a Hablemos de Calcio con Vince. La pregunta del día es, ¿merece Kvaratskhelia la camiseta número 10 que fue de Maradona? Esta es la pregunta que muchos empiezan a hacerse y sin duda es un tema de debate. Sin embargo, quizás la pregunta debe ser otra. ¿Es correcto darle la camiseta con el número 10 a Kvaratskhelia, retirada hace muchos años por iniciativa del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis? Recuerdo que la misma pregunta se planteó hace mucho tiempo cuando se quiso dar la camiseta con el número 10 a Lorenzo Insigne. Voy a decir lo que pienso al respecto. Una vez retirado el número, ya sea el 6 de Baresi o el 10 de Maradona, no tiene sentido volver a ponerlo a disposición de otros jugadores. Retirar un número de camiseta es un homenaje que se rinde a un futbolista y no a cualquiera. Los homenajes no se piden de vuelta. Si retiro tu camiseta es porque te considero un símbolo, non solo un futbolista. Un símbolo che scriveva la storia del club y el que, con el que jugaste y con lo que ganaste. Kvaratskhelia es muy fuerte, es un monstruo. Y ganó en su primer año con el Napoli, algo que Maradona no consiguió. Sin embargo, no es un símbolo y no sabemos si un día se lo considerará un pedazo de la historia del Napoli o una paréntesis, porque quizás se marche por en un par de años. Si Anguldier el georgiano se convertirá en un icono del Napoli, sería justo reservarle también el honor de retirar el número 77 de la camiseta. Kvaratskhelia tiene todos los papeles para convertirse en un top player. Dice que un día un muy lejano podría ganar el Balón de Oro, ya sea con el Napoli o con otro equipo, no lo sé. Però, tanto il 10 di Maradona come il 6 di Baresi già non dovrebbero concedersi a altro futbolista. ¿Qué opinas usted al respecto? Déjame saber tu opinión comentando este video. Chao y a la próxima.